Estamos hoy en el cementerio de Hollywood, donde nos podemos visitar la tumba de uno de los primeros símbolos sexuales del cine norteamericano, en este caso un latino, Rudolph Valentino, que era italiano. Rudolph Valentino, que se dio a conocer internacionalmente por sus películas donde hacía galardes de su hombría, murió el 26 de agosto de 1926 a la edad de 31 años. El informe oficial decía que había muerto como resultado de una peritonitis, pero los chismosos de esa época, que déjenme decirle, eran bastante, dijeron que realmente había muerto en las manos de uno de los esposos de sus muchas admiradoras. Ellos lo que no sabían era si en verdad había muerto de un balazo o había muerto envenenado por arsénico. Lo que sí se supo que inmediatamente murió en el Hospital Politécnico de Nueva York, donde sus fanáticas que se encontraban frente al hospital intentaron suicidarse, no habiéndolo logrado. Y luego, cuando su cuerpo fue llevado a la funeraria Campbell en Nueva York también, se reunió una muchedumbre de más de 100.000 personas, entre las cuales se encontraba una actriz muy famosa en esa época, que se llamaba Paula Negri, que aprovechó la oportunidad para anunciar que ella planeaba ser la próxima esposa de Rudolph Valentino, algo que en verdad él nunca dijo y que causó un gran revuelo. El cuerpo vino de vuelta a Los Ángeles, donde nos encontramos hoy, y donde su querido amigo también aprovechó la oportunidad, un cantante conocido como Rudy Vale, para componer una canción en honor al fenecido artista, en este caso a Rudolph Valentino, y la canción se llamaba Una nueva estrella en las noches, Rudolph Valentino. Así que, como ven, no importa el tiempo que sea, siempre hay mucha gente que crea noticias, y los artistas, especialmente en Hollywood, a pesar de pasar mucho tiempo de su muerte, continúan siéndolo. Así que vamos ahora a ver la tumba de Rudolph Valentino aquí en Hollywood, y esperamos que el reportaje haya sido de su agrado. Reportando desde el cementerio de Hollywood, con Rudolph Valentino, Luis Vega.